Entrevisté a Enriqueta Cabrera en el Museo Soumaya. Ahí hizo Canal 11 la presentación de sus estrenos para 2015. Me llaman la atención varias series. Menciono dos: Leona Vicario, producida por Patricia Arriaga, y La Era del Hielo, en México, una producción de Fabricio Feducci. Cuéntame, Enriqueta Cabrera, ¿cómo está el asunto, estos lanzamientos que está haciendo esta presentación para Canal 11? Creo que son cosas nuevas, que son innovaciones en muchos sentidos. Y además me da mucho gusto que estemos haciendo series también, ¿sí? Y que tenemos haciendo series para niños y adolescentes, esta serie de King, y series que tienen que ver con la historia, la de Leona Vicario, ¿no? Requiem por una leona, que además es una serie ingeniosa, divertida, pero a la vez histórica, ¿no? Lo de Carlota es muy interesante porque, fíjate, esa está construida con textos de Fernando de Paso, de Noticias del Imperio, ¿sí? Entonces es, además, literariamente es una serie valiosa también llevada a la televisión. Canal 11 es un canal que siempre está tocando los momentos actuales. ¿Cómo lo estás dirigiendo ahí ahora en esta nueva época en la que está entrando el país? Estamos muy atentos a todo lo que son noticias, por un lado, ¿no? A intentar dar los contextos siempre para ir un poco más allá, para entender mejor las cosas que están sucediendo, que son evidentemente complejas. ¿Esta parte de Canal 11 está relacionado con la música? Ahora que Jorge Saldaña desafortunadamente no está ya con nosotros, ¿cómo vas a darle continuidad a ese trabajo de Jorge Saldaña? Esa sí que es una gran pregunta, ¿eh? Es una gran incógnita todavía, incluso para nosotros. Yo creo que Jorge Saldaña es irrepetible y que es muy difícil pensar en alguien que pueda llenar la pantalla como lo hacía él. Yo creo que sí tenemos que seguir con música tradicional mexicana, que creo que esta es una cuestión importante, que gusta mucho, que tiene un auditorio, etcétera, pero hacer algo como lo que hacía Jorge Saldaña es muy difícil. Y pues justamente vamos a hacer una serie de análisis, de castings, etcétera, para ver cómo podemos seguir hacia adelante con eso. Canal 11 va a jóvenes, va a niños, ¿sí? Va a tercera edad. ¿Eso seguirá siendo el perfil de Canal 11? Así es también, por supuesto que sí. Es una apuesta permanente, y es una obligación, porque en materia de producción para niños y para jóvenes, creo que somos el canal que ha innovado más cosas, que ha hecho más cosas que van quedando ahí y que bueno, pues es el caso de Iván de Valentina, ¿no? Que se repiten y no pierden